Gracias. Bueno, esto es un conversatorio. Yo les decía antes de que entraran, ¿verdad? Si estuviéramos en otros tiempos, estaríamos en una sala, en círculo, hablando, ¿verdad? De todos estos temas que nos preocupan y nos interesan a todos y todas. Ahora pues tenemos que hacerlo por estos medios, siempre para Sulabachú es una lástima tener que hacer las cosas por estos medios, a pesar de que trabajamos en tecnologías digitales, el abrazo nos es indispensable. El día de hoy, bueno, tenemos este conversatorio sobre cooperativas de plataformas. Tenemos aquí con nosotras para intercambiar personas que venimos tratando de construir cooperativas de plataforma en el contexto centroamericano. Eso representa un reto sumamente importante por muchísimos motivos que son los que justamente vamos a conversar el día de hoy. Muchas gracias, Fátima, por el interés. Sí, es muy, muy interesante, Fátima, y para MSC puede ser muy, muy importante realmente las cooperativas de plataforma. Nosotras en Sulabachú venimos impulsando, y lo digo por AMCC, porque es la Organización de Mujeres de Condega en Nicaragua, venimos impulsando las cooperativas de plataforma como una alternativa para el trabajo asociativo y colaborativo de las mujeres centroamericanas. Entonces, muchísimas gracias, Fátima, por estar aquí. Creo que podemos sacar muchísimas cosas. Antes que todo, bueno, mi nombre es Kemble Camacho. Para quienes no me conocen, yo soy la coordinadora general de Sulabachú y voy a moderar esta mesa. Todavía no les voy a presentar a las personas participantes para hacer una pequeña inauguración de la semana de Internet que inicia con esta actividad tan importante. Bueno, quiero primero decirles que con la actividad del día de hoy damos apertura a la semana de Internet que lleva el nombre del lema de nuestra cooperativa, Sulabachú, por una sociedad de saberes compartidos. Queremos recordar con esta celebración que Internet debe ser un bien común, libre y abierto para la construcción colectiva de todas las personas y todas las poblaciones. Con este propósito nació Internet y estamos comprometidos y comprometidas a defenderlo todos los días. Agradecemos mucho a todas las personas que desde diferentes partes se han unido a compartir sus experiencias y saberes en los intercambios de esta semana. En realidad, el programa tiene una grandísima riqueza. Queremos posicionar iniciativas ciudadanas de apropiación de las tecnologías digitales, como por ejemplo las que vamos a presentar junto con el consorcio de organizaciones latinoamericanas que vamos a lanzar mañana, con el que ya llevamos más de 10 años trabajando en investigación y acción para fortalecer movimientos y organizaciones sociales de la región de Latinoamérica con la utilización apropiada de Internet. También queremos presentar en esta semana las experiencias de Honduras y Colombia con la instalación de redes comunitarias como una alternativa para la conectividad de los territorios más alejados que nos recuerdan cómo nacieron las cooperativas de electrificación en Costa Rica, pero que lastimosamente ya no hemos recuperado para el caso de las telecomunicaciones. En esta semana hemos priorizado dos temas muy importantes para una ciudadanía digital: la responsabilidad ambiental del sector digital, que no podemos dejar de lado porque el impacto de estas tecnologías están teniendo en el cambio climático es crucial y tenemos que tomarlas como ciudadanía en este momento, porque no las estamos atendiendo. Y por otro lado, el derecho al dato, a conocer qué está pasando los datos, cómo se están manejando los datos para crear sociedades que nos excluyen cada vez más. El problema del dato puede ser la vigilancia, como algunos dicen, pero es sobre todo que con los datos se construyen sociedades que nos aplastan.
Tenemos talleres muy relevantes sobre este tema y también sobre técnicas de hackeo para la investigación en esta semana. Los temas que presentamos en la Semana de Internet se discuten muy poco en nuestros países centroamericanos. Es el caso de las cooperativas de plataformas sobre el que nos enfocaremos el día de hoy. En Sulabatsu estamos convencidas de la urgencia de generar formas económicas asociativas, autogestionarias y solidarias en el marco de la sociedad digital y especialmente en el de la plataformización de la economía. Las grandes corporaciones desarrollaron una economía de plataformas que se apropiaron de la economía colaborativa. Se hace urgente retomar los principios de la colaboración y crear formas económicas que estén centradas en las personas, que sean solidarias, de trabajo justo, autogestionarias, que repiensen la economía en el contexto de la sociedad digital. En eso estamos, eso es lo que queremos hacer con este tema de cooperativas de plataformas para Centroamérica. Hoy conversamos sobre las cooperativas de plataforma como la alternativa a la concentración desmedida de la riqueza, a la precarización del trabajo, a la exclusión de grandes poblaciones, al empobrecimiento extremo de grupos poblacionales y al extractivismo de todo tipo de recursos, los naturales, los de conocimiento, los de datos, como forma de creación desmedida del valor que las grandes plataformas han logrado apropiándose de Internet. Impulsando las cooperativas de plataforma en la región centroamericana, esperamos dar una respuesta a algo que es urgente, a la creación de formas económicas solidarias e inclusivas basadas en el trabajo en la sociedad digital. Pero muy especialmente las venimos impulsando lideradas por mujeres, porque nuevamente ellas son al mismo tiempo las más afectadas por la crisis mundial, por la exclusión de los espacios laborales y de las oportunidades y de los espacios públicos, porque nos han metido en la casa, y a su vez las más demandadas por su tiempo dedicado al cuidado, sus saberes y conocimientos ancestrales sobre todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. De esto se tratan las cooperativas de plataforma. Hoy quiero presentarles a las interlocutoras y el interlocutor del día de hoy con el que vamos a establecer esta conversación. Esto es un conversatorio que dura una hora y unos minutitos. Voy a presentarles rápidamente a las personas con las que vamos a estar compartiendo el día de hoy. La primera es Ana Aguirre. Anita nos viene acompañando ya hace 2, 3 años, ¿verdad? Con la especialización de la Universidad de Mondragón en cooperativas de plataforma, de donde vienen surgiendo todas estas ideas y estas iniciativas. Anita está en la Universidad de Mondragón y también pertenece a una cooperativa que se llama Tasebaes, a la que pertenece también Acier, ¿verdad? Que también nos acompaña hoy. Y Anita va a profundizar un poco en qué es una cooperativa de plataforma y por qué es una necesidad. Después vamos a escuchar 3 iniciativas centroamericanas de cooperativas de plataforma. La primera corresponde al colectivo Tonantzin, que se desarrolla en Granada, Nicaragua, bajo el liderazgo de Alicia Zamora, que tenemos el placer de que nos acompañe ahorita. Es una cooperativa de mujeres en el área de arte y cultura. Luego, nos acompañará desde Sulabatsu, que venimos impulsando la cooperativa sobre el derecho al reuso de equipo electrónico, también con mujeres jóvenes rurales, y de esto estará conversándonos Karen Cruz de Sulabatsu. Y la tercera iniciativa que estaremos conversando el día de hoy viene del equipo gestor de la cooperativa de plataforma Planeta Interno, Laura Guzmán y Gigi Galiani,
que también nos van a estar conversando. Y para cerrar, Asier nos va a hacer unas últimas reflexiones, ¿verdad? El día de hoy. La idea de verdad es tener una conversación, esto es lo más cercano a lo que sea tomarse un café en la tarde y Anita un vinito en la noche, porque Anita está en España. Entonces, sin más, le paso la palabra a Ana para que nos converse un poquito. Pues muchas gracias, Kemli. La verdad que es un honor poder estar con vosotras hoy desde España, es verdad. Estamos además en Valencia, ni siquiera estoy en el País Vasco, porque hemos venido a dar una clase sobre cooperativismo de plataforma para la Generalitat en Valencia, para un programa de emprendimiento, así que estamos súper contentos de poder estar con vosotros y agradezco muchísimo a Asier que pueda también quedarse con vosotras hasta el final, porque para mí sería súper, súper tarde y le he liado un poco y ha aceptado poder estar, así que genial, porque él también ha sido un compañero muy bueno, porque yo al final no tengo perfil técnico y él os va a traer también la perspectiva de persona dentro de la tecnología, que para vosotras también es como ese pilar súper fuerte, ¿no? Desde Sulabatsu, así que estoy súper agradecida. Él ha sido también toda la asistencia técnica para el montaje del curso, así que me encanta poder involucrarle en esta iniciativa y que también podamos estar con él. Como ha dicho Kemli, yo soy Ana Aguirre, vengo de una cooperativa de trabajo asociado que se llama Tasebaez, que en vasco, en nuestro idioma local en el País Vasco, significa ¿y por qué no? Y ese es el espíritu con el que afrontamos toda la transformación que fue crear una cooperativa de trabajo, ¿no? Porque al final nosotros venimos desde un territorio que está muy cooperativizado y en el que las cooperativas de trabajo asociado son casi una normalidad, digamos. Y en el último año y medio pues hemos tenido la suerte o el reto de transformar todo esto a liderar un curso de cooperativas de plataforma digital. Y bueno, yo también tengo la suerte de ser parte de la red mundial del cooperativismo a nivel global como parte del comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional, donde llevo la presidencia de Europa, ¿no? Y con ese contexto, para mí es súper importante ver cómo la tecnología, y en este caso Internet también, que es como esa parte de la tecnología que las personas utilizan sin realmente preguntarse muchas veces cómo funciona Internet, ¿no? Porque es como esa normalidad que decimos, va, yo utilizo Internet, pero no me hace falta saber cómo funciona. Y yo siempre digo que la tecnología es maravillosa, pero sobre todo es la tecnología para el bien, ¿no? La tecnología utilizada para generar un espacio que sea más democrático, más social y con un impacto realmente positivo en la mayor parte de la sociedad, que muchas veces nos olvidamos de que hay muchos de los sistemas que están establecidos para unos poquitos y que nosotros como parte del movimiento cooperativo de plataforma creo que estamos creando iniciativas que son la alternativa a los grandes modelos de trabajo a nivel mundial, ¿no? Y creo que es increíble el trabajo que está haciendo y poder contar con Sulabatsu como nuestro partner en Costa Rica pues es un honor y que Kemli ha sido no solamente una maravillosa parte del primera edición sino también una líder a nivel de esto y veo a Laura, a Gisela que han sido también parte, a Jimmy de lo que es el curso, ¿no? Y yo creo que el futuro del trabajo, y os voy a hablar también desde la perspectiva de la gig economy, creo que el futuro del trabajo muchas veces es esa gran preocupación, sobre todo para las nuevas generaciones, la gente joven, todos hablamos, ¿no?, de esta supercrisis y de ese momento en el que nos estamos planteando qué va a pasar con nuestro futuro, y la gente joven, pero también la no tan joven, estamos empezando a plantearnos qué va a pasar con nuestro futuro, a qué tipo de profesiones nos estamos enfrentando, qué tipo de perfiles vamos a tener que estar, qué tipo de empresas se van a generar, y yo tengo la suerte también de poder estar en muchos conversatorios de este tipo también a nivel de Europa en estos últimos meses, que plantean pues cuál va a ser la alternativa del futuro del trabajo. Yo siempre digo, no solamente las profesiones que vayamos a tener, sino también es el tipo de empresas que se van a generar, ¿no? Y para mí ahí es cuando la cooperativa realmente toma sentido y genera no solamente un trabajo más estable, que está claro que es mucho más resiliente y que se está viendo a nivel internacional que
y a nivel global, que la cooperativa es un modelo resiliente, y ya no solamente las cooperativas en la era dorada de las cooperativas, que parece que todo el mundo habla de las cooperativas en pasado, sino que hoy en día el modelo es resiliente y está siendo capaz de mantener el empleo, de tener un empleo digno, un empleo emancipador, ¿no? Yo muchas veces cuando miro a las personas que me hablan de futuro de trabajo, es lo que pienso, es digo, no solamente vamos a tener unas profesiones diferentes, sino que vamos a tener que generar modelos de empresa diferentes que piensen mucho más en la sociedad y que realmente den coberturas que ahora mismo pues están un poco dejadas de lado. Yo creo que la cooperativa de plataforma entra como en ese momento en el que la digitalización y la tecnología para el bien con unos modelos de creación de empresa que son diferenciales, ¿no? Que realmente hablan a la sociedad y que realmente generan un valor de impacto local y que están generando espacios en los que las personas trabajadoras realmente marcan la diferencia. Y yo soy una súper defensora de las cooperativas de trabajo asociado, así que ¿qué voy a contar, no? Creo que esto también hay que llevarlo a las cooperativas de plataforma, porque habrá muchas cooperativas de plataforma que puedan ser de usuarios, que puedan ser de datos, que estemos hablando de consumidores, estamos hablando de productores o de productoras, pero para mí sigue siendo importante tener en cuenta el cooperativismo de trabajo y eso también llevado al cooperativismo de plataforma digital, pero de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de trabajos de condiciones dignas, de personas que necesitan un empleo y un trabajo emancipador, que realmente puedan tomar sus propias decisiones, que lideren empresas socialmente responsables, pero también que sean responsables de su propio tiempo, porque muchas veces las cooperativas han nacido como una alternativa a una realidad muy polarizada, en la que las personas lo que han decidido es tomar el control de su tiempo, porque es muy difícil generar planes de futuro, tener esperanzas de carrera, cuando tú no tienes la capacidad de saber qué te viene, ¿no? Entonces, para mí, las empresas cooperativas de trabajo y las empresas digitales cooperativas de trabajo y de plataforma van a suponer una alternativa real a las personas que ahora mismo tienen empleos que son muy cuestionables a nivel de tanto de salario como de condiciones, ¿no? Y van a permitir a las personas no solo crecer a nivel económico, que yo creo que es muy importante porque podamos decir lo que queramos, pero la economía al final es una base para la supervivencia, sino que ayuden a las personas a desarrollarse desde el nivel humano, ¿no? Estamos creando empresas que fomentan la participación, que tiene una base democrática súper fuerte, lo que genera que las personas tengan que dialogar, ¿no? A veces estamos en este tipo de conversatorios y se nos olvida cómo es la gestión democrática, cómo es una persona un voto, cómo es que las decisiones que yo tomo impactan directamente en mis condiciones de trabajo, que eso es, para mí es extraordinario, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser súper conscientes no solamente a la hora de generar alternativas al modelo actual, sino qué tipo de alternativas generamos. Y luego, para tampoco me quiero extender mucho más, pero es verdad que para mí es una cosa muy importante es la actitud que tomamos, ¿no? Yo nunca pensé que iba a ser emprendedora, la verdad es que yo no lo pensé, ni que iba a crear una cooperativa, no sabía ni que era una cooperativa de trabajo asociado, y sí que me encontré con un equipo de personas que me ayudó a ver que la alternativa era posible. Entonces yo muchas veces a las personas que quieren crear empresa no les digo solamente, sino vaya, que tengo una idea genial y voy a ser emprendedor, sino mira con quién te rodeas, mira con quién trabajas y ten un equipo que realmente te apoya a la hora de desarrollar y que tú puedes apoyar y poner tu granito de arena, ¿no? Y que la cooperativa no sea un fin como tal, sino una herramienta en el camino hacia que es el desarrollo comunitario, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible de la sociedad en la que se implanta esa cooperativa. Para nosotros, desde Tasebaes, además, es súper importante la generación de realidades que, si bien es multilocalizada, si es que así está allí en Costa Rica, ¿no? Y que si bien es verdad que se generan multilocalización, nunca es deslocalización, nunca es ese desarraigo de la empresa, del lugar donde está, sino que genera comunidades y genera un impacto local allí donde va. Y para nosotros es súper importante la integración de tanto las culturas locales donde estamos como la cultura nuestra que traemos desde esto, pero también cómo afecta el que nosotros tengamos alrededor personas de otros países, de otras culturas. Y para mí eso es la maravilla de las cooperativas de plataforma, ¿no? Que tendremos que revolver a cuestionarnos cuál es el modelo cooperativo, porque hasta ahora una cooperativa nunca se había generado tal vez de forma multilocalizada por naturaleza. Había cooperativas que se internacionalizaban
y por tanto tenían una sede en un lugar y luego en otro, pero el trabajo a través de internet o el trabajo a través de las cooperativas de plataforma digital nos da la posibilidad de generar equipos que son naturalmente multilocalizados. ¿Y eso cómo afecta a la riqueza? ¿Cómo afecta al impacto local? ¿Qué quiere decir impacto local cuando hablamos de empresas naturalmente multilocalizadas? ¿Cómo se entienden los equipos multiculturales? ¿Cómo se entienden los equipos multigeneracionales? ¿Y qué tipo de herramientas generamos para que ese fomento de la gestión democrática, de riqueza compartida, de propiedad compartida, de impacto social, se torne una realidad? En una realidad empresarial de plataforma en la que tal vez las personas que lo forman no se conocen físicamente, ¿no? Que hasta hace unos años esto era una locura y hoy es una realidad y es posible y es la tecnología utilizada para el bien lo que hace esto posible. Entonces, para mí es una invitación a generar y cuestionar el modelo cooperativo como tal y generar alternativas dentro de nuestro propio modelo que mejoren lo que tenemos ahora mismo. Y por otro lado, aquellas personas que igual no tengan su empresa cooperativa o no tengan su empresa o no sepan todavía si quieren ser emprendedoras, yo os invito a hacer una reflexión también a nivel de consumo. Muchas de las veces cuestionamos las empresas en las que consumimos, pero no somos capaces de entender cuánto poder tenemos como consumidoras. ¿Cuánto poder reside en cada una de nosotras en todas nuestras elecciones y que el activismo político, el activismo social no radica en un voto, no radica en tal, sino en cada una de las pequeñas decisiones que nosotras tomamos en nuestro día a día? Entonces yo ahí os invito a entender pues, cuál es el ecosistema cerca de vuestra sociedad, qué empresas cooperativas existen, qué plataformas están empezando a desarrollar en vuestras comunidades y a nivel nacional y a nivel internacional y qué decisiones tomáis como ciudadanas y como consumidoras, ¿no? A la hora de apoyar o no este tipo de movimientos y que realmente exista y que se desarrollen cooperativas de plataforma digital en vuestro entorno y apoyar a esas cooperativas que están haciendo realmente un impacto en la sociedad. Entonces yo creo que con eso voy a dejaros a lo siguiente. Creo que he generado como esa reflexión también tanto a nivel emprendedor como a nivel consumidor, porque todas somos emprendedoras, pero todas somos consumidoras en nuestra vida y creo que es importante ser conscientes del poder que tenemos como personas, como equipos, como empresas y como sociedad. Entonces, yo otra vez agradeceros que hayáis pensado en nosotros para estar aquí hoy, para compartir pues, lo poco que sabemos, ¿no? Que al final cuanto más sabes que no sabes. Y compartir nuestra experiencia que desde Taseba es, pues, a nivel cooperativo ya son 12 años y a nivel cooperativismo de plataforma pues son unos años ya también trabajando conjuntamente. Entonces, pues agradecer muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa que a mí me parece increíble y gracias por invitarme a participar. Anita, perdón, antes de que te vayas, muchísimas gracias, ¿verdad? Porque planteas como los elementos fundamentales de que es una cooperativa de plataforma. Yo quería decirte que tal vez nos podrías contar un ejemplo, solo uno, de una cooperativa de plataforma para que todas las personas que estamos aquí podamos entender todavía mejor, uno de cualquiera de los múltiples que conoces y que hemos visto. Vale. Yo ahí siempre digo la misma y parece que les tengo un poco de pelota, ¿no? Es verdad que están los que todo el mundo conoce, los que son más fáciles de encontrar, porque son Up and Go, de limpieza en Nueva York, Driver.coop en Estados Unidos, luego está Eva.coop en Canadá, que es una cooperativa de taxistas que utiliza blockchain, y luego os los podemos escribir, pero yo tengo ese espacio en mi corazón, digamos, ¿no? Para una cooperativa de riders que hay en Vitoria, que es nuestro territorio también, y que se llama Eraman.coop, que yo no lo sabía, pero además uno de los fundadores es amigo del grupo de amigos de mi hermano de toda la vida, pero eso solo lo descubrí después, ¿no? Y son una cooperativa de riders, es decir, ellos son los tres que empezaron eran gente muy joven, de entre 23 y 27 años,
Y se pusieron a trabajar en el momento en el que empezó todo el desarrollo, toda la gestión de las disconformidades con la forma en que Glovo en el País Vasco trataba a sus personas trabajadoras riders, ¿no? Y a mí me encanta el ejemplo porque, bueno, como todas las personas que crean empresa, no fueron solamente capaces de traccionar un movimiento de protesta, sino que además generaron una alternativa, ¿no? No se quedaron en ese momento en decir, vale, yo protesto y yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando y me quedo aquí, sino que, vale, yo protesto y voy a liderar este movimiento y voy a generar una alternativa. Y se pusieron en contacto con CopCycle, que ya conocéis, y si no, pues también es digno de buscar, que es una plataforma francesa que ofrece el software para aquellas cooperativas de riders que quieran implementar una cooperativa de plataforma de riders de delivery en sus comunidades. Y además, como conocían a muchas empresas en Sudamérica, que de la comunidad de hispanoparlante, ¿no?, que estaban con las mismas voluntad de generar alternativas, ellos se ofrecieron dentro de CopCycle a generar toda la parte del aterrizaje de nuevas iniciativas en español. De forma que generaban una forma de trabajo conjunto y se creaban como un puente entre lo que es CopCycle internacional y ellos también dar esa parte de latino, ¿no? Entonces a mí me gusta porque aparte de que es una cooperativa de plataforma que ha utilizado el principio 6 de cooperación entre cooperativas trabajando con CopCycle, además ha llevado el principio 6 al extremo, ¿no? Que es como, vale, no solamente yo coopero con una cooperativa, sino que genero herramientas para que otras cooperativas también lo creen. Y para mí son maravillosos, yo les conozco personalmente, de hecho, porque luego fuimos a verles a Vitoria, pero yo animo a las personas a generar las alternativas y ser valientes, ¿no? Porque ser emprendedor o emprendedora no es fácil, que no nos engañen, pero creo que trabajando con las personas adecuadas, trabajando en la sociedad adecuada y trabajando con los valores y los principios adecuados, teniendo muy claro que las cooperativas son empresas que necesitan excelencia en la gestión, que necesitan ser sostenibles económicamente, que el negocio existe, que los modelos de negocio tienen que estar ahí, que hay que ser excelente en eso, creo que es importante ver que lo importante no es que seamos con ánimo de lucro, sino qué hacemos con ese beneficio que se saca. Y para mí Eraman, que es eraman.coop, es un ejemplo pues, a nivel local nuestro, ¿no?, que es más pequeñito que los grandes que conocemos, pero sí, es mi favorita, es decir... Muchas gracias, Ana. ¿Cómo se llama? Eraman. Eraman, lo pongo aquí en el chat, sí, para que... Sí, ponlos en el chat y si puedes pones unas cuantas ahí para que las tengamos de referencia, ¿verdad? Para todas las personas interesadas en este tema, eso, para que se vean así como referencias para cualquier cosa. Uh-huh. Muy bien, muchas gracias, Anita. Gracias a vosotras, y es verdad que me tengo que ir porque es que es tardísimo aquí, pero muchas gracias por tener, os dejo en las mejores manos contigo, con todas las mujeres maravillosas que veo en este panel, que algunas les conozco también personalmente gracias al curso, que por cierto, empezaremos en agosto la tercera edición y esperamos contar con vosotras y con Asier, que bueno, que es nuestro... pequeña parte del País Vasco en Costa Rica ahora mismo. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias, Anita. Te lo agradecemos muchísimo. Muy bien, entonces... Kemlik, apagaste el micrófono. Perdón, gracias, Cris, que vamos a pasar la palabra rápidamente a las tres iniciativas que venimos promocionando juntas a partir junto con también Tasebaes, perdón, y con Universidad de Mondragón, ¿verdad? Entonces voy a pasarle la palabra al colectivo Tonantzin, ¿verdad?, que tiene su sede en Granada. Estas cooperativas inician un poco así como lo acaba de explicar Ana, ¿verdad?, con unas personas que le van dando impulso y después, ¿verdad?, se van disparando a partir, pues, de la economía de plataformas, justamente, ¿verdad? Entonces, esta inicia o está iniciando o es una iniciativa que estamos tratando de montar en Granada. Le voy a pasar la palabra a Alicia. Alicia, ¿quieres que primero pasemos el videíto? Sí, me gustaría para introducir
un poco. Si quieres te presentas en 30 segunditos y pasamos el video entonces. ¿Te puedes presentar? Ok, bueno, en el video también me presento otra vez. Mi nombre es Alicia Zamora, soy artista visual y comencé a trabajar mi arte en la Fundación Casa de los Tres Mundos, donde actualmente está instaurado, pues se podría decir que ahí está el taller del colectivo. Y tengo estudios de sociología también y un pequeño posgrado también, y ahora lo de las cooperativas de plataforma, y esto me permite ir enlazando y uniendo conceptos de arte con cooperativismo, con colectivo, con trabajo en función de los demás, siempre y que los demás generen sus propias vías de trabajo, en especial las mujeres jóvenes de Granada, que ahora están en este colectivo, algunas de ellas son 23 chicas. Y bueno, trabajo también en colaboración muchas veces con Conexión del Salvador, con Sulabatsu y con todas las conexiones, valga la redundancia, ¿verdad? De que me ha facilitado la fundación y otras que había tenido en la experiencia pasada, como por ejemplo ser directora del Centro Cultural de España en Nicaragua, o trabajar como consultor independiente con otras agencias de cooperación. Entonces lo que hago es ese sancocho de estar mezclando oportunidades y facilitando espacios para mujeres jóvenes artistas, en conclusión. Muchísimas gracias, Alicia. Es una excelente lideresa, Alicia, para poder impulsar las cooperativas de plataforma de chicas en el área de las artes. Entonces, Cris, si quieres, pones el videíto. Coordino el proyecto Arte, Mujeres y Economía en la Red. Este proyecto nace para dar seguimiento a un programa que desarrollamos el año pasado, en 2018, que se llamaba La Voz de las Chicas del Centro de América, y que este año, 2019, recién acaba de ganar el premio de la UNESCO. De computadora, entonces decidimos hacer una plataforma de venta en línea de comercio electrónico de las obras que las niñas aprendieran a hacer en los Muchas gracias, Alicia. Si quieres, Cris, pones en la presentación de PowerPoint de Alicia. Adelante, Alicia. Solo sería ir pasando la diapositiva mientras se puede, las diapositivas pueden ilustrar lo que menciono. Okay. Nosotras no fuimos al inicio conscientes de que estábamos formando
un intento de cooperativa y fuimos conscientes del trabajo en colectivo. Hasta después, el año pasado, nosotros tomamos conciencia de qué significa la cooperativa de plataforma y nos pareció que podía ir de la mano un trabajo de un colectivo de mujeres jóvenes en un país tan pobre como Nicaragua con el concepto de las cooperativas de plataforma planteado, como mencionaba Ana hace poco, con la parte de las cooperativas de trabajo asociado. Todo lo que son las cooperativas de trabajo asociados, pero también cooperativas para generar productos. Es todo un tema interesante para desarrollar y tiene un montón de especificaciones y especialidades, no solo construir el modelo de negocio de cooperativa. Y en los últimos 3 años, desde que comenzó este intento de trabajo con chicas, después colectivo y ahora una posible cooperativa, nunca habíamos pensado en un modelo de negocio desde las chicas, nunca lo habían pensado ellas mismas. Lo habíamos pensado desde la coordinación, desde la dirección, pero nunca lo habíamos llevado como en el ejercicio que hicimos con Kemli cuando estaba como tutora nuestra para graduarnos en la especialización de cooperativas de plataforma, que fue la primera vez que nosotros hicimos el ejercicio desde las chicas, que nos reunimos todas y que ellas decidieron, pensaron, aportaron. Y fue una experiencia muy bonita escucharlas y toda esta participación democrática. Entonces las chicas son 23 chicas y la mitad de ellas son universitarias. Todas tienen en común querer estudiar y quererse graduar. Algunas de ellas son ingenieras, ingeniera industrial, ingeniera química, están estudiando ingeniería química, ingeniería industrial, también comunicación social, arquitectura, administración de empresas. Entonces, no son como, ya pasan de ser un grupo meta beneficiario de un proyecto, se podría decir, a tener su propia personalidad y a empoderarse, porque también una de las chicas recibió el curso de cooperativa, que es Katherine, que es ingeniera, y entonces todas estas chicas que ustedes ven esas fotos del 2018, todas ya están sacando de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la universidad, como han sido 3 años, han ido avanzando en sus procesos y también en su proceso de reconocerse como mujeres empoderadas y como mujeres de toma de decisiones. Antes llamábamos más a los padres de familia y ahora cada vez menos llamamos a los padres de familia porque ellas están entrando en un proceso de madurez y de toma de conciencia sobre su trabajo, sobre lo que producen. Este es un trabajo que no ha sido sencillo porque no solo se trata de enseñar una técnica al inicio. Esto comenzó en 2018, como mencionaba en el video, gracias al conjunto de proyectos que se desarrollaron bajo el programa de la Voz de las Chicas del Centro de América. Y esto permitió, este proyecto del 2018 financiado por Google y que se lideró desde Sulabatsú, Costa Rica, esto permitió que quedáramos en conexión con las otras organizaciones. Desde Casa Tres Mundos se desarrolló este proyecto y quedamos en contacto con Conexión, y Conexión nos apoyó en la fase siguiente. Y pues las niñas quedaron con muchas ganas en medio de una crisis económica y política. No les podíamos decir que no, estaban contentas y quedaron con muchas ganas de seguir recibiendo asesorías, proyectos y seguir desarrollándose colectivamente con grupos de mujeres que ya habían aprendido en el 2018 todo lo que es el grooming, el phishing, la pornovenganza, todo lo que es el manejo de su identidad en línea. Entonces esto nos sirvió mucho a la hora de ir construyendo la página, porque ellas hicieron, en vez de un perfil personal o una selfie, hicieron su autorretrato artístico para proteger su identidad, también pusieron un seudónimo en vez de su nombre real, y eso nos sirvió mucho, esa base de tecnología y género del inicio del 2018, para luego ir pensando la imagen, una vez en el curso, qué queremos decir, cómo lo queremos decir, y que la imagen tuviera cierto sentido, porque no queríamos vender mucho arte solo para decorar casas, sino que queríamos tener un sentido de que va más allá de la parte decorativa del arte y de la parte sentimental, ¿verdad? Del arte.
y sin caer tampoco en el panfleto. Entonces fue una moderación ahí entre la imagen y cómo llevas a las niñas a pensar y al decirles por qué sí, por qué no. Ha sido todo un ejercicio filosófico también, hasta lograr el tipo de imágenes que están viendo en pantalla y que están construyendo actualmente, con técnicas tan básicas como el grabado en madera y el grabado en linóleo, que no llevan mucha precisión técnica como lo es el grabado en metal, que implica ácidos y otro tipo de grabado como el grabado litográfico. Estas son herramientas y materiales que están más accesibles. Ellas son niñas de zonas rurales, zonas semirurales y zonas urbanas de Granada. Y están desde ella es la más pequeña, la que ven en pantalla, tiene 9 años, y la más grande tiene 23 años. Alicia. De eso Alicia. Se trata, de hablar también entre ellas, de que ellas sean compañeras, de que tengan sororidad. No ha sido fácil porque son 23 chicas y cada una tiene sus intereses, y hablar de cooperativismo con ellas es un tema muy delicado porque también necesitamos ayuda para la capacitación del trabajo con las chicas en la parte técnica. Recientemente, a partir del 2018, luego vino con apoyo de Luxemburgo en del 2019, otro proyecto que es la continuación, que se llamó Arte, Mujeres y Economía en la Red. Y luego, en la parte del COVID también, 2020, nos apoyó la cooperación de Luxemburgo. Ellas son 23 y yo me considero miembro y fundadora del colectivo porque soy la persona que gestiona los fondos y formula los proyectos. Estamos trabajando en los últimos 3 años con la cobija institucional de la Fundación Casa de los Tres Mundos, quienes también nos brindan el espacio. En mi caso también tengo el puesto de coordinadora del taller, que eso Alicia, me permite... Perdón, Alicia. Mira, ya para ir cerrando, para ir viendo las otras, pero nada más quería que nos hablaras un poquitito del papel de la plataforma, de qué, sí. De qué, para qué va a servir, cómo va a funcionar. En unos 3 minutitos para pasar la palabra a otra experiencia, ¿ok? Perfecto. ¿Está bien? Eso es lo más complejo y lo más sencillo porque es lo más reciente. Nosotros acabamos de recibir el 22, 23 de abril, acabamos de recibir la página con la arte que estuvimos alimentando durante 2 años. Entonces, ahorita el nuevo reto es, esa página se generó desde El Salvador y el nuevo reto es cómo las chicas que estudian tecnología, en especial Catherine, que recibió cooperativas de plataforma como especialización, pueda tener el acceso al dominio de la página, a la venta. Incluso también queremos tener acceso a todo lo que es el movimiento bancario y hacer esa transición de El Salvador a Nicaragua. Y esto nos lleva a la primera fase, que es tratar de inscribirnos legalmente como cooperativa. O formar algún tipo de asociación legal que nos permita trabajar nosotras bajo nuestro propio paraguas institucional. Son retos, la mayoría son muy jóvenes, pero no podemos estar todo el tiempo, como decía, como el grupo de chicas para la foto de proyectos sociales, ¿verdad? Tenemos que estar empoderadas de nuestro emprendimiento, que nos ha costado muchísimo, y en eso estamos, en esa fase de cómo pasamos a ser nosotras las que tomamos las decisiones y las dueñas de la propia plataforma que otros nos han ayudado a construir también con mucho esfuerzo, pero ahora queremos ser nosotras quienes lideramos este proceso colectivo. Muchísimas gracias, Alicia. Es un buen ejemplo de cómo hacemos para pasar de proyectos a emprendimientos, ¿verdad? Y cómo utilizamos el modelo de cooperativa de plataforma para que lo que se llamaban beneficiarias de los proyectos, ¿verdad?, pasen al emprendimiento autogestionario y de trabajo asociado utilizando una plataforma. Entonces, realmente es un, digamos, una línea de trabajo, ¿verdad?, que tenemos que ir sistematizando de cómo vamos haciendo en Centroamérica, cómo vamos impulsando y bajo qué modelos, digamos, vamos impulsando la constitución de cooperativas de plataforma. Le voy a pasar ahora la palabra para escuchar otro ratito. Yo sé que son relatos muy cortitos para unos trabajos muy grandotes, pero voy a pasarle la palabra a Karen, mi compañera de Sulabatsu, para que nos hable un poquito de la iniciativa que estamos trabajando en Costa Rica, de una cooperativa de plataforma liderada por mujeres jóvenes rurales de distintos territorios,
alrededor del tema del derecho al reuso y la reparación de equipo electrónico. Adelante, Karen. ¿Verdad? Es cortito, Karen, no importa. Ahí vamos, poquito a poco. Adelante. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas. Como dijo Ken, mi nombre es Karen Cruz, yo soy gestora de programas de la cooperativa Solabaxo. Para ponerles así un poquitito en contexto, la cooperativa viene trabajando con el programa TICAS desde el 2013. En este programa, en sus diferentes proyectos, siempre se ha dado como esa espinita, siempre han tenido las chicas de la problemática que tienen muchas de ellas en sus comunidades, en zonas rurales acá del país. Siempre, digamos, las hemos escuchado y ellas nos han contado que luego de salir de colegios técnicos profesionales o de LINA o de estas instituciones en las que pueden sacar estudios técnicos o de pregrado, tienen que quedarse en sus comunidades porque para ellas es muy difícil poder salir de ahí. Entonces, gracias a todo ese trabajo que hemos venido realizando a través de los años con el programa TICAS, es que nace esta iniciativa de crear una cooperativa de plataforma para el reuso de equipo tecnológico. Entonces, más o menos, está como conformada en tres grandes ideas. La primera es poder darle una oportunidad a mujeres jóvenes rurales para que puedan ellas quedarse ahí desde sus territorios y puedan tener esa oportunidad de empleabilidad. Esto porque alrededor del 50% de estas mujeres que salen de estos colegios técnicos de LINA y de estas especialidades técnicas no pueden seguir con sus estudios porque tienen muchísimas dificultades, tanto personales como, digamos, de comunidad o familiar. Muchas de ellas porque tienen personas a cargo, porque ya son madres, porque sus parejas o sus familias no las dejan salir de sus comunidades o porque no tienen los medios para poder continuar con sus estudios saliendo de esa comunidad porque ahí no tienen, digamos, dónde estudiar o dónde continuar. Otra de las ideas grandes, digamos, de esta cooperativa de plataforma es crear una oportunidad para el manejo de residuos electrónicos por medio del reuso de equipo, digamos. ¿Por qué se da esto? Por la gran cantidad de empresas que existen en la industria digital en Costa Rica. Sabemos que esto es muy dinámico y está en constante crecimiento por toda la atracción que tiene el país, ¿verdad? Tanto de la inversión extranjera como del buen talento humano que existe acá en el país y porque también hay mucha estabilidad política. Entonces, esto es otra, digamos, de las oportunidades que nosotros vimos al crear esta cooperativa plataforma. La idea, digamos, es que muchas empresas de las que se encuentran establecidas o que van a establecerse en las zonas francas de acá del país, ellas siempre desechan el equipo una vez que ya queda depreciado o que ya tienen cierto tiempo de uso, porque son políticas de las instituciones o empresas y así tienen que hacerlo. Entonces, la idea es que estas chicas puedan crear una cooperativa de plataforma de las diferentes regiones de acá del país, de zonas rurales donde existen estos poblados, y que ellas puedan ser las dueñas de esta plataforma, las dueñas de esta cooperativa, que puedan ellas darle el mantenimiento o que puedan crear nuevos equipos en base a estos equipos que ya están deshechos, por decirlo así, para darles una segunda oportunidad de uso. Esto también da resultado a otra de las grandes ideas que se tiene en este proyecto y es poder darle una oportunidad a aquellas familias que son de bajos recursos y que necesitan tener acceso a dispositivos para poder continuar con sus estudios, algunos con sus teletrabajos,
o para las diferentes actividades que tienen de manera digital. Lo que va a hacer esta cooperativa plataforma es poder darle a esas personas un acceso más de bajo costo, pero de muy buen, de excelente, de excelente, digamos, un equipo excelente que tenga el software, que sean gratuitos y que ellos puedan darles el debido mantenimiento. Y luego está, como otra gran idea, era poder incorporar estas mujeres que se incorporen, digamos, a la industria de trabajo y con este nuevo modelo de emprendimiento. ¿Por qué se da esta idea? Bueno, porque el 15% de los trabajadores en la producción de hardware y software son mujeres, pero solamente el 2% son las mujeres, las dueñas de las empresas tecnológicas. Entonces, eso es una nueva idea, un nuevo negocio, digamos, un nuevo modelo de negocio que se está trabajando para poder darle ese estado a las chicas y poder que ellas sigan con sus estudios, que puedan tener un trabajo y puedan quedarse en sus propias comunidades. Muchas gracias, Karen. Se me escapó algo. No, muchas gracias, Karen. Sí, la idea aquí, ¿verdad?, es que en la plataforma, ¿verdad?, es donde se genera toda la oferta, la demanda, donde pueden, digamos, inscribirse las muchachas de todo el territorio nacional que realmente quieran participar de este negocio del reuso de equipo electrónico, ¿verdad?, y que también se generen productos de valor agregado, como por ejemplo capacitaciones, talleres para la ciudadanía, ¿verdad? Y que la cooperativa de plataforma, obviamente funcione en la plataforma, cada chica en su lugar, ¿verdad? De origen, para que estén en sus lugares de origen si así lo desean y así, o así lo necesitan, pero que a partir de esto pueda generarse un trabajo asociativo, colectivo, basado en el reuso del equipo electrónico, como decía Karen. Esta es una cooperativa de plataforma que venimos construyendo con las muchachas de los territorios donde Sulabatsu viene trabajando desde hace más de 10 años. Muchas gracias, Karen, ¿verdad? Este es otro ejemplo de lo que venimos promoviendo aquí en Costa Rica. Y para cerrar los ejemplos, ¿verdad? Vamos a escuchar al colectivo Planeta Interno, bueno, a Gigi y a Laura, que son del equipo, digamos, gestor de la cooperativa de plataforma del colectivo Planeta Interno. Entonces le pido a Cris que por favor si puede poner el videíto de Planeta Interno. Cris, gracias. Hola, soy Gisela Galeani, me dicen Gigi. Soy Laura Guzmán y vamos a presentarle nuestro proyecto con sede en Costa Rica. Nuestra idea es ser una cooperativa de plataforma de referencia para mujeres mayores de 50, que generemos intercambios de información, conocimiento, redes de apoyo y la comercialización de productos, de bienes y servicios y capacitaciones con conciencia ambiental, visión sostenible, para un nuevo concepto de vejez activa, con salud integral, con gozo y libertad. Nuestra cooperativa, nuestra plataforma tendrá tres ejes. Una base de datos que son claves para las mujeres mayores de 50, tanto de servicios públicos como privados. Una tienda en línea donde seguimos proponiendo productos con sostenibilidad, servicios y capacitaciones amplias y diversas, que a su vez integra la diversidad que somos en un nuevo concepto de unidad, porque ya traemos muchos niveles de experiencia. Y tres, convivios, en donde queremos intercambiar con mujeres sobre todos estos temas. ¿Qué nos hace diferentes de otras experiencias?
Podemos afirmar con relativa seguridad que en el país y en la región somos la única oferta de información, servicios especializados y comercialización de productos alimenticios y de cuidado personal y del hogar que aborda de manera integral las necesidades e intereses de las mujeres mayores. Segundo, somos un grupo de mujeres mayores de 50 con un compromiso de trabajo en el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres de este grupo etario que tiende a crecer año con año. Y tercero, tenemos como un eje de acción la incidencia política. ¿Por qué? Bueno, porque somos un grupo de mujeres que venimos de distintas trayectorias en movimientos sociales, que aprendimos que la incidencia política era fundamental para lograr transformaciones sociales. En este sentido, pensamos que las demandas de las mujeres mayores de 50 años tienen que quedar plasmadas en acciones en las políticas públicas de Costa Rica y de otros países en su momento. En este sentido, ya traemos experiencias en que nos permite ver que esta problemática no es solo nacional, sino internacional. Entonces, invitamos, como parte de la conciencia de nuestro planeta, les invitamos a ser parte. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Gracias. Adelante, Laura. Vamos a hablar un poquito yo y otro poquito Laura. Queremos decir que hemos estado avanzando, seguimos avanzando. De hecho, ya tenemos un adelanto, ya compramos el dominio de lo que va a ser nuestra cooperativa de plataforma Planeta Interno, que por si acaso apúntenlo, www.planetainterno.org. Y nuestros correos, contacto@planetainterno.org. Entonces, estamos avanzando, sí estamos ya viviendo que cómo la tecnología y las plataformas pueden ayudar a los tejidos sociales para lograr ser más operativas y operativos, ¿sí? Es cierto que todas traemos diferentes trayectorias, procesos, y en medio de esa diversidad nos dimos cuenta que ahora, porque claro, muchas trabajamos a favor de desinvisibilizar a diversas invisibilizaciones a nivel del planeta, pues de repente nos dimos cuenta que la edad es otro factor también de invisibilización y de lo que ahora se le está llamando vulnerabilidad, ¿sí? Y queremos seguir adelante, o sea, somos mujeres de muchas experiencias y queremos brindar también un espacio de conexión planetaria para las mujeres que vamos avanzando en edad de otras maneras. Y tenemos, por supuesto, la intención de seguir trabajando, aportando, y la autosostenibilidad. Laurita, si quieres, sigue. Sí, estamos trabajando en precisar algunas de las áreas de trabajo que consideramos como fundamentales para poder no solo formalizar la cooperativa como emprendimiento, sino también constituirnos como una organización fuerte asociativa. Hemos estado trabajando en la depuración de los perfiles de socias de la organización cooperativa. Nos dimos cuenta de que en realidad se requiere para poder arrancar con un proyecto de esta naturaleza de mujeres, no solo que sean mayores de 50, sino que tengan muy claro cuáles van a ser las tareas, los compromisos que tienen que asumir en esta iniciativa, sobre todo en el periodo de arranque, ¿verdad? Y de consolidación. Estamos trabajando también, se ha avanzado en lo que es la definición de los perfiles de los bienes y servicios que se ofertarán desde y por la plataforma. Han salido algunos servicios muy interesantes, novedosos, diferentes, ¿verdad? Pero que responden a necesidades muy puntuales y sobre las que no existe ninguna oferta ahorita o son ofertas muy limitadas para mujeres mayores de 50. Lo mismo con relación
a los productos o bienes que se van a estar ofreciendo. Que básicamente lo que pretenden es contribuir a un mejoramiento y a un fortalecimiento de la salud integral de este grupo de edad. La estrategia para la gestión organizativa de la empresa cooperativa es otra área que se está trabajando con mucha intensidad, porque bueno, nos hemos dado cuenta de que trabajar alrededor de una empresa cooperativa autogestionaria requiere de destrezas, requiere de perspectivas, de visiones de mundo muy diferentes a lo que es trabajar en una empresa mercantil, que es a lo que estamos acostumbradas la mayoría de las mujeres y de los hombres, ¿verdad? En una sociedad como la nuestra. Entonces, requerimos definir una estrategia de cómo vamos a trabajar con las mujeres entre nosotras para poder desarrollar ese modelo autogestionario que sea efectivo también como empresa, una empresa asociativa colectiva. Se está trabajando en los contenidos de la plataforma, ¿verdad? Contenido le podemos dar, podemos definir una gran cantidad. Tenemos que ir precisando. Sí, Laurita, si me permites. Uh-huh. Y en este trabajo quiero integrar, Laurita, un paréntesis. Quiero integrar que ya hemos ido generando alianzas en Latinoamérica. De hecho, a través de este curso tenemos un aliado que nos está ayudando en la creación de la página. Y también esperamos, por supuesto, la apertura de desde Europa para estas propuestas tan innovadoras y tan claves que al inicio necesitamos un empujón ahí sostenible. No, y esto nos lleva entonces a la cuarta área de trabajo reciente, que es el establecimiento de esas alianzas con socios potenciales para la gestión, por una parte del financiamiento y apoyos, porque no todo es plata, ¿verdad? Es muy importante los apoyos en asistencia técnica, que ahí hemos contado con el apoyo de Jimmy Ricardo y de algunas otras instancias a nivel nacional y a nivel internacional, en lo que es capacitación, en lo que serían donaciones de tecnología, equipo y otros recursos. Nos sentimos súper satisfechos porque creemos que a pesar de las limitaciones, hemos logrado realmente ya posicionarnos, tener una idea mucho más clara de lo que queremos lograr en este campo, y hemos logrado generar muchísimo interés en diversos sectores de mujeres mayores de 50 para que se integren a esta iniciativa que pensamos que no solo es innovadora, sino que rompe con una serie de esquemas acerca de las personas mayores, pero fundamentalmente las mujeres mayores. O sea, no respondemos al modelo de las abuelitas que cuidamos nietos, pues sí los cuidamos, ¿verdad? Pero cuando los tenemos, pero seguimos activas, queremos seguir aportando a la sociedad, fundamentalmente en lo que es el avance de transformaciones sociales que son fundamentales en estos momentos. Y en ese sentido nos hemos dado cuenta. Algo chiquito, ¿entendí? Para cerrar. Sí, en ese sentido nos hemos dado cuenta que el visibilizar nuestra diversidad etaria, ¿sí? Y hacer una propuesta operativa, siguiendo aportando a la sociedad y a su vez sostenible económicamente, es un aporte a la sociedad, porque es un poco revalorizar la experiencia de vida, ¿sí? Que las personas mayores no tienen por qué ser un chunche, por decirlo de alguna manera, o un objeto que hay que soportar, que hay una experiencia de vida que ya se ha demostrado que el problema de mucha gente mayor es porque los dejan solos, ¿sí? O hay una subvalorización. Entonces, en este sentido, también estamos dando una apertura de trama para avanzar en edad de otras maneras. Buenísimo. Y además, algo muy importante es que sea a través de una plataforma digital, ¿verdad? Porque también es romper con el estereotipo de que las personas jóvenes y la tecnología no se llevan, ¿verdad? Sino que más bien es aprovechar la oportunidad de la construcción de una plataforma para valorizar el trabajo y la acción de las mujeres de más de 50.
Muy bien, muchísimas gracias. Obviamente cada una de estas experiencias podría alargarse, podríamos conversar muchísimo. Hemos tenido muchísimos retos en la construcción de esto, hasta donde lo llevamos en diferentes momentos, ¿va? ¿Verdad? Algo que yo quería decirles antes de pasarle la palabra a Cier es que no confundamos, ¿verdad? Y lo digo en general para todos, no es una cooperativa que tiene una plataforma, de esas ya tenemos muchísimas, ¿verdad? O sea, muchas, y en Costa Rica hay súper cooperativas con súper plataformas, ¿verdad? Esa no es, digamos, la innovación, eso está muy bien, pero no es lo que buscamos, ¿verdad? Es una cooperativa de plataforma que es, como lo explicó Anita previamente, y como hemos tratado de explicarle en los ejemplos, ¿verdad? Otro tipo de emprendimiento que está basado en la economía de la colaboración y en la plataformización de una plataformización solidaria, inclusiva, de trabajo justo, donde las personas son las dueñas de la plataforma y la cooperativa se desarrolla en una plataforma, ¿verdad? Entonces, tal vez como para clarificar, porque lo digo porque ya muchas veces que he hablado de esto se confunde, ¿verdad? Una cooperativa que tiene una plataforma. No se trata de eso, eso también puede ser bueno, no está todo bien, pero una cooperativa de plataforma no es una cooperativa que tiene una plataforma. Y con esa observación le voy a pasar la palabra a Cier para que nos ayudes a hacer un cierre. A Cier, tú no nos conocías a Cier, ¿verdad? Nos hemos hablado ahí medio, entonces lo estoy echando ahí al agua, ¿verdad? Pero no importa, de eso se trata. Y después, para abrir un ratito la conversación a quienes quieran, quería decir que, bueno, aquí somos 17 y en el Facebook tenemos como 13 personas, ¿verdad? Entonces, las personas que nos están viendo por el Facebook pueden comentarnos por ahí, ¿verdad? Y las personas que están aquí en el Zoom que quieran tomar la palabra va a estar súper abierto, ¿de acuerdo? Entonces, Cier, te paso la palabra unos minutitos para echarte al agua así. Gracias, Kemli. Pura vida. Bueno, aquí estoy en Costa Rica. Lo primero, a todas las compañeras y compañeros de Sulabatsu, muchas gracias por invitarme, ¿sí? Y eso, me presento rápidamente. Soy compañero de trabajo de la cooperativa Taseves con Ana y sí que he sido uno de los que pues, ha preparado la plataforma de Moodle para de plataformas cooperativas. Y bueno, la verdad es que personalmente muy encantado de este tipo de proyectos, a ver si podemos crear impacto a nivel global en este caso, ¿no? Lo que nos da posibilidad de estas plataformas. Y bueno, súper inspirado también escuchando estos tres proyectos. Realmente Gigi y Laura Ena, ¿no? Joder, liderándonos, de verdad, más de 50 años y muchas veces, o sea, con esa fuerza que tenéis, liderando incluso a los jóvenes, porque para mí sois una inspiración. Y nada que, o sea, también los dos proyectos súper interesantes. Ahora mismo eso, estoy en Costa Rica, ya llevo un mes y estaré otro mes más estamos trayendo más de 120 emprendedores sociales del País Vasco para ver un poco el ecosistema que está aquí en Costa Rica y la verdad es que muy inspirados con las realidades como Copesantos que vimos ahí, que tienen fibra ahí en Pérez Celedona y en sitios donde en Europa todavía no tenemos fibra óptica en muchas ciudades y aquí en Pérez Celedón de repente que hay fibra, ¿no? Pues las cosas que se pueden generar, ¿eh? Y bueno, o sea, sí que igual voy a intentar no que ir un poco al grano para cerrar, pero bueno, plataformas cooperativas. Yo lo que siempre pienso, ¿qué es realmente lo que aporta valor en unos negocios y tal, ¿no? Y ves que muchas veces los que se están llevando la riqueza más grande son plataformas, son gente que tiene el poder de una plataforma porque ha tenido la suerte o el poder o el dinero de poder hacer una plataforma súper potente, porque son así. Entonces, pero realmente ¿dónde está el valor de ese trabajo, ¿no? Y al final está claro que está en las personas. Las personas que están haciendo esas camisetas en Nicaragua, las personas que están cuidando de gente mayor. Entonces, creo que, bueno, y partiendo del País Vasco, que es eso, con un sector muy cooperativo, pero siempre ha sido industria, muy de metal, de tal, pero sí que es el momento, y nos estamos dando cuenta en los últimos años también, que el siguiente paso, o por lo menos se abre una nueva era de plataformas de cooperativa que nos va a ayudar a visibilizar
a toda esta gente que en todos los países muchas veces tiene cara de mujer, ¿no? En todos los, o sea, en el COVID la gente ha hecho unas reflexiones desde casa. En España hemos estado 3 meses en casa y ¿cómo es esto? Los cuidados, esto hay que cuidarlo, a la gente se le va a olvidar si no se cuida y no hacemos algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos articular? ¿Cómo podemos visibilizar a esta gente, generar plataformas y generar, o sea, entre todos, colaborando, crear plataformas digitales, tecnológicas, superpotentes, que pueden competir directamente con otras grandes que hay en el mundo? Y podemos sacar, ¿no? A dignificar el trabajo de un montón de personas en todo el mundo. Porque en España estamos viendo el COVID también, que bueno, pues está habiendo un montón de problemas en sentido. Así como esto también, noticia, en el País Vasco, pues esta semana ha habido un esto judicial de que a Glovo, ¿no? Esta empresa de riders también pues le han hecho un juicio y han tenido que contratar no sé cuántas personas con estos más dignos y tal. Yo lo que pienso es, siempre la tecnología va mucho más adelantado que las leyes o las instituciones. ¿Vamos a tener que seguir siempre así o vamos a crear empresas o plataformas ya que dentro de sus valores y tal tengan ya unos mínimos o unas condiciones o unos ideales que ya, o sea, van a mantener o van a dignificar, ¿no?, el trabajo de todas las personas? Entonces, bueno, yo un poco la reflexión es esa. Creo que es el futuro, creo que tenemos que hacerlo ya, ¿no? Como decimos, plataformas digitales ya. Y eso, lo importante que son las alianzas. Aquí estabais diciendo, ¿no? Joder, es un gusto también, conectándonos con Nicaragua o tal. Costa Rica, pues articulando a nivel de país, colaborando entre todos, a nivel de Latinoamérica y, por supuesto, a nivel del mundo, porque creo que todos los que estamos un poco en los que entendemos, porque creo que mucha gente tampoco entiende lo que hay detrás de, voy a decir, por ejemplo, un Uber o lo que sea. Yo creo que es también educar a la gente, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Si la gente supiera qué hay detrás de cada plataforma, pues seguramente a la hora de consumir, lo que decía, no somos consumidores y somos emprendedores, si la gente supiera y estuviera un poco educada en ese sentido, yo creo que todos, la mayoría del mundo, elegiría otro tipo de plataformas y otro tipo de realidades. Entonces, todos y todas tenemos, creo que ese trabajo de pedagogía a nivel de nuestras familias, a nivel de nuestros entornos, de ser conscientes de qué es lo que consumimos y bueno, ayudar por esa parte también, ¿no? Y no sé, yo por mi parte, no sé, también abrir un poco este diálogo, ¿no?, que decías, Kemli, de si hay algunas preguntas y lo que sea, súper contento de participar en el diálogo. Sí. Muchísimas gracias, Asier. Eso justo vamos a hacer. Si quieren, cualquiera que quiera abrir el micrófono aquí en el Zoom, ¿verdad? O quienes están en Facebook que quieran hacer cualquier comentario, consulta, duda en relación a cooperativas de plataforma, que está súper abierto, ¿verdad? No sé si quieren de alguna manera, alguien tiene algún comentario, duda, cosas que quieran aprender. ¿Más? Sí. Hola, buenas. Hola. ¿Quién habla? Sigue tú, Fátima, luego yo. Adelante, Fátima, adelante. No, buenas tardes. No, yo aquí fascinada e inspirada con los ejemplos que han compartido. Todavía estoy como terminando de definir lo que es una... Bueno, lo que están tratando de presentar, pero sí me entusiasma mucho poder justamente invertir esta situación, ¿no? De que entonces sean la gente que está haciendo algo, que aprovecha estas plataformas para poder conectar y hacerlo llegar a otras personas alrededor del mundo. Entonces, en ese sentido me parece muy inspirador. Estoy también muy, muy... nada con lo que está haciendo Alicia con el grupo de artistas en Nicaragua, y de hecho quisiera que pudiéramos conectarnos de algún modo,
porque en AMCC tenemos el potencial, como, y han habido como diferentes grupos de jóvenes que han querido empezar así, pero no hemos podido tener como, sobre todo el acompañamiento, ¿no? El conocimiento para poder acompañarle a ella en proyectos que tienen de este tipo. Entonces me parece muy importante. Y mencionaba mucho el tercer ciclo de capacitaciones que va a haber en el tema. Entonces me gustaría saber cuándo va a ocurrir, mencionaron agosto, cuánto tiempo toma y cómo, qué hace uno para poder participar en ellos, ¿no? Si quisiéramos que alguien del equipo participara o algunas de las jóvenes que están también vinculadas y con deseo de entrar en el tema, ¿cómo podemos hacer para acceder al proceso de formación? Gracias, Fátima. Les propongo una cosa, si quieren tomamos unos 2, 3 intervenciones de compañeros, compañeras que nos hayan escuchado hasta ahora. Y la retomamos y contestamos juntas. No sé si te parece. No sé si hay alguien más en el Facebook. Dale, Gigi, sí. Yo solo un comentario. Me gustó mucho lo que dijo Asier, todo lo que hemos compartido todas y todos. Sí pienso que es clave estos nuevos estilos de alianza entre la gente más consciente, más sensible, a favor del gran colectivo, ¿sí? De la unidad mayor y no de cositas así como separatistas, digamos, ¿no? Sino más de unidad por nuestro planeta, en realidad, y por la continuidad de la vida. Quería decir eso porque siento que estamos en un proceso súper importante. Muchas gracias, Gisela. Está apagado tu micrófono. Ay, leo el comentario de Lili Quesada en el Facebook que dice, coincido en que es un reto clave la incursión en esta modalidad asociativa de cooperativas de plataforma. Es lo que toca en este nuevo tiempo. Supone cultura solidaria, de cuidado mutuo, de trabajo en equipo, de generar valor inspirando otras formas posibles de producir, consumir y ser en sociedad a partir de la virtualidad. Justamente, muchas gracias Lili, pero justamente eso es, ¿verdad? Como decía Asier, ¿por qué es que las plataformas tienen que ser de personas que ni sabemos quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué las plataformas no pueden ser de nosotras, las personas comunes y corrientes que nos juntamos y nos hacemos dueñas de una plataforma, ¿verdad? Utilizando la forma asociativa, la forma cooperativa. Se trata de eso, ¿verdad? Múltiples negocios pueden funcionar así, ¿verdad? Sabemos que hay otros que no tanto, ¿verdad? Pero sí hay muchos negocios, todos los que pueden plataformizarse, digamos, ¿verdad? Realmente pueden constituirse en lo que decía Asier, ¿verdad? O sea, plataformas poderosas que no enriquecen a una sola persona, sino que distribuyen la riqueza entre todas las personas que son asociadas a esa plataforma. Y las personas asociadas pueden ser consumidoras y pueden ser también productoras, ¿verdad? Eso también es algo interesante. Ahora sí, si podemos contestamos entonces. Bueno, nada más, yo no sé si Asier sabe, lo que yo sé es que Fátima, la próxima edición inicia en agosto, es la tercera edición de la especialización en cooperativas de plataforma. Aquí ya estamos graduadas de aquí todas, casi, ¿verdad? O sea, todas, aquí Gisela, Laura, Karen, Alicia y yo soy de la primera generación y Sulabatsu es como el contacto nacional de la especialización, como lo dijo Anita hace un rato. ¿Cuánto dura? Esta última duró 4 meses, creo, ¿verdad? Fue lo que duró. La anterior había durado 6, ahora se acortó a 4 meses. Creo que la formación tiene algunos retos que ya hemos hablado como muy transparentemente, como que muchas, demasiadas cosas son en inglés, entonces las interacciones son en inglés porque es internacional, se inscriben cientos de personas. Entonces aquí entre nosotras también estábamos hablando de empezar a desarrollar, lo cual es totalmente posible porque está abierto,
de empezar a desarrollar una formación para Centroamérica, ¿verdad? Y lo hemos conversado entre todas las que estamos aquí, de tomar el programa base de U de Mondragón y desarrollar una formación para Centroamérica en español, que pueda ser un poquito más fácil de llevar para las y los centroamericanos. Pero bueno, en eso hemos estado conversando. Igual vale la pena la formación ahí con brincos y saltos con el inglés. ¿Algo más que quieran comentar? Del público, Irma, dale. Ok, no sé si me pueden escuchar. Y te escuchamos muy bien, Irma. Un placer. Perfecto. Pues bueno, antes que nada sí quisiera felicitarlas. De verdad es una muy buena experiencia lo que nos están compartiendo y sobre todo innovadora, ¿no? Algo que con lo cual estoy totalmente de acuerdo es esta posibilidad de crear cooperativas de plataforma desde los grupos que han sido históricamente invisibilizados, ¿no? Entonces me encanta también desde el punto de que la tecnología está ahora en manos de mujeres, ¿no? Y que por mucho tiempo también las tecnologías se encontraban socialmente masculinizadas, ¿no? También respecto al tema intergeneracional, ¿sí? Está este paradigma de que la tecnología es para los jóvenes, ¿no? Y que para las personas que ya estamos un poco mayores, ¿no? Pues damos por hecho que es complicado, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Para esas generaciones. Y no, realmente, pues vemos con todas estas experiencias que cualquier persona, ¿no? Puede acceder y puede gestionar la tecnología. Y pues todo eso a través de crear estas cooperativas de plataforma. Entonces, bueno, pues yo las felicito, de verdad que es una muy buena experiencia y me deja mucho, espero que en un futuro podamos también hacer algo. Yo soy Irma Lila y bueno, yo soy de México, estoy participando en la Universidad Iberoamericana de Puebla y donde pues también tratamos de poder promover este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si nos quedan en el momento poder decir. Entonces, bueno, sin más, quisiera yo como aterrizar mi pregunta. Por ejemplo, de estas actividades productivas que son, por ejemplo, cosméticos o productos de limpieza, ¿no? ¿Cómo de a partir de estas actividades no solamente se lleva hacia la digitalización, ¿no? Que es la oferta de los productos en diferentes plataformas, ¿no? Sino propiamente la creación de cooperativas de plataforma? Entonces, más que nada me gustaría como conocer esa transición, ¿no? Y cuáles son los retos a los cuales ustedes se han enfrentado, ¿no? Para esta transición. Muchas gracias. Se escuchó un poco complicado, Irma, sobre todo la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Por qué no la escribes en el chat? ¿De acuerdo? La pregunta, en estos minutitos. ¿Sí? Claro, sí, ya ahorita la escríbenlas en el chat, pero lo que te entiendo, ¿verdad? Es cómo se pasa al proceso digital, digamos, es lo que te entendí, ¿verdad? Sí, por ahí es. Así es, y que más allá de la digitalización de las actividades productivas, ¿sí? Pues eso, ¿no? Convertirlo en una cooperativa de plataforma. Que no solamente es el uso de herramientas tecnológicas, sino que la gestión de las herramientas, ¿sí? Gracias. Sí, eso es. Sí, ¿verdad? Es muy importante la pregunta de Irma y bueno, ahí la podemos contestar entre todos y todas, ¿verdad? Que no se trata de digitalizar los procesos, ¿verdad? Sino de en realidad la plataforma es el espacio de producción, digamos, ¿verdad? Es el medio de producción, el espacio de producción. Es donde se genera, digamos, todo el negocio, toda la interacción del negocio, ¿verdad? Entonces, aunque se tengan obviamente unos servicios locales, pero donde se genera la oferta, la demanda, la interacción, la generación de valor es en la plataforma, ¿verdad? Entonces, esa digamos como que es una característica muy importante de la cooperativa de plataforma, ¿verdad? No se trata solo de digitalizar lo que ya se hacía de otra manera, ¿verdad? Sino que toda la interacción
se basa en la plataforma, lo que genera riqueza en la plataforma, y es, en esta plataforma pueden estar personas, como lo decía Anita, de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Como sucede con el Uber. El Uber es una sola aplicación, ¿verdad? Y ahí, esa sola aplicación, se inscribe personas del mundo entero, como consumidores y como productores, ¿verdad? Ese es el giro, digamos, en el proceso productivo que tiene una cooperativa de plataforma, ¿sí? Por ejemplo, ahora decía Fátima, ¿verdad? Le decía Alicia, a mí me gustaría ver cómo mis chicas, ¿verdad?, pueden integrarse de alguna manera. Podría existir una cooperativa de plataforma de mujeres jóvenes artistas de Centroamérica. En la misma plataforma se podrían inscribir mujeres de toda la región con productos artísticos de todo tipo, ¿verdad? Pueden haber de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de todo lado, ¿verdad? Y convertirse esta en una plataforma, ¿verdad? Donde todas las chicas son dueñas de esa plataforma, ¿sí? Entonces es como un poco comprender el papel que tiene la plataforma como espacio de generación de riqueza, ¿sí? No solo como herramienta para mejorar una actividad productiva, ¿sí? Hay que abrir, Irma, justo se me ha ocurrido ahora un ejemplo, ¿no? Que creo que puede ser inspirador, una plataforma también de periodistas. Por ejemplo, en Europa también es un sector que está muy a la baja porque ahora mismo todo el contenido se crea en redes sociales, tal, y todo, o sea, parece como que las personas estamos generando contenido gratis, ¿no? Pues también, no sé, ahora no me acuerdo, pero una cooperativa de plataforma de periodistas de todo el mundo, donde tienen estipulado de que su trabajo tiene un valor concreto y entre ellos colaboran y pueden generar artículos, pueden generar incluso noticias y bueno, pues generan ese contenido en la plataforma, ¿no? Justo se me ha ocurrido ahora y creo que es interesante. Sí, buenísimo, así es. Es que con estos ejemplos que ustedes dieron, me parece que queda claro un elemento, un componente de las cooperativas de plataforma, que es que, en primer término, no elimina la plataforma, no elimina la interacción humana, a pesar de ser espacio y medio de producción. Uh-huh. Pero, por otra parte, quienes participan de la plataforma son dueñas y dueños de esa plataforma. Por ejemplo, en el caso de Uber, en el caso de Glovo, de otro, las personas que dan el servicio no son dueñas de la plataforma. Y entonces quedan reducidos a una condición donde son altamente vulnerables a la explotación, por ejemplo, ¿verdad? Tienen que hacer lo que se les manda, no deciden cómo van a hacer sus condiciones de trabajo, cómo lo van a hacer. Y creo que esto es algo que tenemos que rescatar de esas características que tendrían las cooperativas de plataforma. Hay una humanización del trabajo y de la interacción humana en un contexto, llamémoslo así, muy digitalizado. Esta parte no se pierde. Sí, buenísima, Laura. Eso es una característica. Aquí, y Dayama Barrantes en Facebook nos dice, considero súper importante esa circularidad en que las productoras también pueden ser consumidoras. Estos niveles de solidaridad son una aculturación. Y eso, ¿verdad? Justamente es eso, ¿verdad? O sea, es ese espacio de distribución de la riqueza que se basa en una plataforma, pero toda la toma de decisiones, lo que se decide hacer con esa plataforma es colectivo, es de la asociatividad. Y esa asociatividad no tiene que estar en un solo lugar, puede estar en diferentes partes en el mundo. Como decía Asier, pueden ser periodistas de todo el mundo los que constituyan una plataforma de periodismo y todos tener capacidad de decisión sobre esa plataforma. Vamos a ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo. Yo quería compartirles la cooperativa en la que nos hablaba Ana, nada más porque quiero cerrar como con esto. A ver si puedo compartir. ¿Puedo compartir? Sí. Ahí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí?
Esta es Aramancop, la cooperativa que nos explicaba Ana. Vean que aquí ellos tienen servicios integrales, por ejemplo, de bicicletas de carga, ¿verdad? Ya es una diversificación de servicios, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí, bueno, tienen diferentes tipos de servicios. Voy a quitar esto de aquí, ¿verdad? Dicen, es el momento, nos gusta nuestra ciudad, nos gusta la gente, nos gusta el cooperativismo y nos gustan las bicicletas. Eramán nace para juntar todo esto de manera sostenible y ética con carácter y piñones. Y así sucesivamente. Y yo para cerrar quería contarles que el sábado en la noche yo venía de donde mi mamá y venía un muchacho de Uber Eats en la moto y aquí estaban haciendo unas reparaciones por mi casa, se cayó en un hueco, saltó, le saltó el casco y cayó de cabeza en la tierra, ¿verdad? Era un chico de Uber Eats, se quebró, se rompió toda la cabeza, etcétera, etcétera. Uber Eats, ¿qué hizo? Envió un taxi para recoger el pedido y que ese pedido llegara a tiempo a dónde tenía que llegar. Y cuando yo pregunté, porque solo estábamos él y yo, era muy tarde en la noche, por el socio colaborador, que qué pasaba, y me dijeron que eso no era responsabilidad del Uber Eats, ¿verdad? Si ese muchacho hubiera pertenecido a una cooperativa de riders, como el caso de Eramán, eso jamás hubiera sucedido. Entonces, quería cerrar con eso, ¿verdad? Diciendo, esa es la diferencia de utilizar una plataforma para una iniciativa colectiva, asociativa, autogestionaria, de utilizar una plataforma para la acumulación de capital individual. Y con eso, si está todo bien, entonces quisiera agradecer muchísimo, muchísimo a todas las personas que estuvieron en esta actividad inaugural de la Semana de Internet, por un Internet libre, abierto y de todas las personas, y que nos veamos muy, muy, muy pronto. Fátima, bueno, y demás, nosotras compartiremos el llamado cuando salga, ¿verdad?, para la especialización de cooperativas de plataforma, ¿de acuerdo? En el momento en que salga, a usted le va a llegar esa información, ¿de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto. Chao. Muchas gracias a mis compañeros de la cooperativa por todo el apoyo con la parte que está detrás de todo esto. Muchas gracias. Técnica y toda la convocatoria y todas esas cosas. Un abrazo a todos, todas. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.